profundo por acompañarme todos en esta imputación de la fiscal. Escuchaba sus palabras, sus expresiones de apoyo y sobre todo sentía la energía de sus oraciones y de su confianza. Son falsas y desde luego las he rechazado. Y mi abogado solicitó una serie de diligencias adicionales a la fiscalía a los efectos de poder dejar absoluta constancia de la falsedad de estas acusaciones. Pero lo importante en esta hora que yo quiero transmitirle a todos los venezolanos es que debemos tener una enorme confianza en nosotros mismos. Yo no tengo miedo, no tengamos miedo. Hemos avanzado y estamos muy cerca de ese futuro extraordinario que soñamos para nosotros y para nuestros hijos. Desde aquí quiero enviarle un mensaje a todos los perseguidos, a los torturados, a los presos políticos, a los exiliados, a todos aquellos que han sido perseguidos, denigrados en esta hora, y decirles que les reconocemos su enorme sacrificio y que los vamos a liberar, como vamos a liberar también a los empleados públicos, a tantos trabajadores de aquí del Ministerio Público que con su mirada me transmiten su confianza y su esperanza en un cambio profundo. Lucha, lo que sigue es la lucha, esta lucha cívica venezolana, firme, apasionada, al entrar a la fiscalía sin saber lo que podría pasar hoy, y lo digo ahora con aún mayor convicción. Nuestra única opción es luchar y conquistar la democracia, la visión. Y hoy hemos demostrado además con esta gran concentración, y les agradezco del alma a todos los que aquí me acompañan, que estamos unidos, que el pueblo de Venezuela está unido para lograr ese enorme desafío histórico.